Y al final, pues los errores se pagan caro y así ha sido. Es verdad que el Sevilla ha tenido su acercamiento a balón parado, pero en todo momento el equipo ha defendido bastante bien. No hay que quitarle mérito al Sevilla, porque también los jugadores lo han dado todo por ganar el partido y bueno, contento por el comportamiento de los jugadores, no así, porque cuando se pierde, está claro, un derbi, estoy descontento habiendo perdido. El equipo yo lo he visto sólido, que no ha faltado a lo mejor llegar alguna que otra vez a más portería, sí, pero hay que saber las limitaciones que a lo mejor tendríamos ante el equipo del Sevilla. Seguramente que si hubiéramos tenido enfrente a otro equipo, seguramente que el equipo hubiera llegado mucho más. Yo creo que ha sido un partido dentro de las condiciones que tiene un equipo y otro bastante competitivo. Nosotros, quiero o no, también tenemos en mente que aquí en Copa el último partido nos metieron 4-0. Yo creo que hoy, habiendo perdido, pero el equipo ha competido. Y por eso soy una persona agradecida al grupo. Bueno, yo creo que el equipo aguanta bien durante 60, 70 minutos hasta el primer gol, ¿no? Donde bueno, el equipo ha tenido trabajo, ha tenido sacrificio, pero es cierto que hemos tenido poca presencia arriba, pero lo que es innegable es que este equipo ya ha trabajado, ha peleado por conseguir los 3 puntos y bueno, no ha podido ser. Pero hoy la diferencia no ha sido de compromiso, de trabajo, de ilusión por ganar el derbi. Jodido, vamos a estar jodido. Hemos perdido aquí ante el eterno rival, queríamos dar un golpe sobre la mesa y bueno, hemos dado todo en el campo, no se puede reprochar nada, ningún jugador de los que ha estado ni a los de fuera que han estado arropando. El equipo se ha vaciado y cada uno ha dado todo lo que tenía dentro del campo y ya está, ¿no? No se ve mal por toda esa gente que estaba ahí arriba y que siempre está con nosotros y por los que están en casa y lo que tenemos que hacer, nada, trabajar. Y al final, pues mira, te queda la sensación que los goles igual no los han hecho méritos de ellos, sino más bien errores de nosotros.